pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Miel y vinagre. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127, verso 1. A lo largo de la historia, filósofos, pensadores, sociólogos, clérigos, literatos y hasta algún que otro político han procurado encaminar al hombre hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad que no nos avergonzase. Para ello, por siglos hemos pretendido descubrir y limpiar los oscuros deseos e intenciones del corazón del hombre. ¿Podríamos con esfuerzo, con nuestro esfuerzo, conseguir que el sol saliese por el oeste? Amigo mío, hay cosas imposibles para el hombre, y cambiar su condición es una de ellas. Si pusiéramos dos botes de cristal sobre una mesa y llenásemos uno con miel y otro con vinagre, y simplemente los mirásemos, nos sería francamente difícil distinguir cuál es cuál. Solamente al volcarlos tendríamos conocimiento de lo que en verdad contenía cada uno de ellos. Lo que sale de cada uno de nosotros en los momentos de tensión o de prueba es lo que verdaderamente determina nuestro carácter. Es lo que nos enseña de qué estamos hechos. En condiciones normales, todo está bajo control. Todo es dulce. Pero cuando las pruebas aparecen, la verdad de lo que rebosa nuestro corazón sale a la luz. Nosotros no podemos cambiar lo que hay en nuestro interior. Nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos cambiar nuestro corazón. Nunca podremos hacer que se convierta por sí mismo en una fuente de dulce miel. Solamente la obra de Cristo en nuestras vidas puede cambiarlo. Solo Él, Cristo, puede hacer que en los momentos de dolor aparezca la esperanza, el perdón, el gozo. Que cuando todo pareciera perdido, nuestra fe extienda sus puentes hacia lo imposible y podamos ser una fuente de dulce miel para la gloria de Dios. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice el libro de Job en el capítulo 23, verso 10. Job estaba convencido de que su corazón era oro puro. Completamente seguro de sí mismo, declaraba que ante la prueba Él daría la talla. Pero más adelante comprobamos que la obra de Dios estaba llevándose a cabo en su vida y al final dio su fruto. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job en el capítulo 42, versos 6 de su libro. Las propias justicias de Job habían desaparecido en el camino de la aflicción. Ya no tenía de sí mismo tan alto concepto. Conozco que todo lo puedes, fueron sus palabras. Su vida estaba rendida ante la grandeza de Dios. El camino de la aflicción, un camino en el que no podemos llevar en nuestro equipaje orgullo, vanidad, justicia propia y un largo etcétera de lastres, que si bien comenzamos nuestro recorrido con ellos como compañeros de viaje, rápido
Tenemos que deshacernos de ellos para poder llegar a la meta. Dios está interesado en edificar nuestras vidas y debemos de permitir que lo haga a su manera, en su tiempo y dentro de sus propósitos y su plan. Y a su tiempo, sin pretender controlar su obra. La mayoría de nuestros problemas son el resultado de vivir en un mundo controlado por el pecado. Pero el hecho de que el mundo esté controlado por el pecado es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, pongamos a un lado inútiles filosofías, literaturas o justicias humanas y dejemos que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, el que gobierne nuestras vidas para ser luz de aquellos que viven en tinieblas. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Libro de Job, capítulo 42, verso 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.